desde el Parque Industrial de Villa El Salvador, donde a esta hora los bomberos ya habrían controlado en un 90% el voraz incendio que se registró en un depósito de maderas. Esta emergencia inició al promediar las 12:30 del mediodía y también afectó una espumadera aledaña y también una vidriera. Así lo reveló el comandante general de los bomberos, Luis Ponce, quien también reveló que el número de heridos habría subido a 2. Escuchemos. ¿Solo herido hasta esta hora? No, nos indican que han habido 2 personas heridas, las cuales fueron trasladadas antes que lleguen los bomberos. ¿Quemaduras? Bueno, sí, con quemaduras nos han dicho una de las personas, quemaduras en un brazo, y la otra persona quemaduras en el 90% del cuerpo. Exitosa. Correcto, hasta este punto también llegó un vocero del SAMU, quien nos reveló que el estado de la persona que resultó con el 90% de quemaduras en el cuerpo es crítico. Estamos hablando de un trabajador de la vidriera. Escuchemos. Salud, de manera oportuna, el hospital ha podido responder, lo está ahorita ya, está siendo atendido, ¿no? ¿Cuál es su estado? Su estado es crítico, pronóstico reservado, y claro está que también está recibiendo todo el soporte necesario. ¿Quemaduras tercer grado? Exactamente, segundo y tercer grado, indistintamente también en distintas partes del cuerpo, y como le digo, de requerirse algún otro tipo de atención, toda la parte de los hospitales del Ministerio de Salud están prestos para poder brindar lo que necesite. Finalmente, Mariana, hasta este lugar también ha llegado personal de seguridad del estado que están a la espera justamente que se termine por controlar el incendio para proceder a ingresar y realizar las pesquisas correspondientes para verificar cuál es la causa y origen de este siniestro que, como vemos, ha afectado este ambiente de 300 metros cuadrados y también locales aledaños, además de dejar a 2 personas heridas. Esta es la información que tenemos en vivo desde Villa El Salvador. Informó Jocelyn Redilla para Exitosa en Lima, la voz que integra al Perú.